parte de nuestro taller de investigación periodística, dirigido precisamente a reporteros, a periodistas profesionales, a estudiantes de periodismo y también a aquellas personas que tengan profesiones afines a la actividad periodística. Ahí está nuestro número de contacto, nuestro taller es teórico y práctico, así que están todos invitados. Nuestro grupo es limitado, con el auspicio del Hotel Ramada y el Parque Empresarial Colón. Los esperamos. Seguimos con más de Alerta Roja y graban el momento exacto en el que una granizada provoca el colapso del techo de un supermercado en México. Los invitamos a ver los detalles en nuestro final de impacto. En las últimas horas se dio a conocer un video en el que se observa la manera en la que el techo de un supermercado colapsa producto de una fuerte granizada hasta finalmente provocar un gran derrumbe. La que sigue es esa, güey. Más de 200 personas lograron ser evacuadas luego de que el techo comenzara a rasgarse, provocando preocupación entre los clientes y trabajadores, quienes finalmente pudieron salir antes de que el suceso ocurra. Afortunadamente se informó que no hubo lesionados de ninguna índole, aunque sí hubo que trasladar a una persona a un centro asistencial producto de un ataque de pánico. Bien, gracias por habernos acompañado, que tengan una linda noche, que Dios los bendiga a todos. Recuerden, amigos televidentes, que el día de mañana tienen una nueva cita con nosotros a partir de las 11 de la noche aquí en TESEN, donde permanentemente estamos en Alerta Roja. Buenas noches, que descansen.